estamos terminando una asamblea de trabajadores bastante importante donde definimos un plan de lucha con paros progresivos y la necesidad de una apertura de mesa de negociaciones para discutir esta locura que acaba de pasar en el hospital. Nosotros tenemos ya confirmado alrededor de 90 despidos. Dejan a profesionales y no profesionales de excelencia, de expertise y de antigüedad en el hospital sin la fuente de trabajo, con el solo aviso de abrir un GDE, que es la red informática interna del hospital. Y hoy están despidiendo trabajadores de 28 años, de 17, de 15, de 20. Digamos, una locura. Compañeros súper especializados en alta complejidad que son despedidos de un plomazo y que eso, volver a formar esos equipos, nos van a llevar muchos años. Tengamos en cuenta que hay referentes únicos que hacen determinadas prácticas y que ya no van a estar. Entonces, hasta que esto se retome, esto va a haber un impacto en la población. Tenemos 3 días para que la dirección abra la mesa de negociaciones, nos sentemos a discutir los casos de los compañeros y no lleguemos a la situación del paro, pero bueno, de no ser así, estamos en asamblea permanente, paro el día jueves de 24 horas y un plan de lucha con paros progresivos. Necesitamos sentarnos a discutir, eso es lo que queremos, abrir una mesa de negociación donde podamos explicar y estamos seguros que vamos a justificar cada uno de los puestos de trabajo de nuestros compañeros.